Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última clase de Excel Intermedio. Este día estamos concluyendo con las cuatro secciones que correspondía al módulo de Excel Intermedio. Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes. Acabo de revisar los porcentajes y la mayoría es de 100 por cada sección. Mis felicitaciones desde ya. Creo que ha sido un logro que ha valido la pena. El estar cada día, en este caso 4 días a la semana, en 1 hora de clases. Y es una satisfacción que ustedes se van a llevar porque ese día se están acreditando con un diploma que los acredita que ya saben Excel intermedio. Creo que ya les había comentado al inicio qué tan importante es que nosotros tengamos un respaldo, además del conocimiento, que nos acredita que nosotros tenemos la capacidad para poder trabajar en la parte de Excel. Muchas veces perdemos oportunidades. Porque no es lo mismo que yo diga que tengo la experiencia a que yo enseñe algo donde me acredita que yo sí puedo utilizar esa herramienta, ese programa. Y ustedes ese día pues están culminando con lo que sería el módulo de Excel Intermedio. Igualmente quiero invitarlos a que sigan formándose. Recuerden que también está Excel Avanzado. Espero que puedan seguir al siguiente módulo. Y que sigan aprendiendo, ¿verdad? De todo lo que tiene en este caso Excel para darnos. Muy bien, miren, acá vamos a finalizar con la parte. Vamos a finalizar con lo que sería el último tema de personalización de gráficos dinámicos. Aunque el día de ayer estuvimos trabajando con esto. Les mencioné también que quiero enseñarles algo adicionales que se encuentran en un grupo que estuvimos trabajando en casi todo el módulo. Entonces, para que si ustedes no conocen esa herramienta que Excel nos proporciona también para trabajar con datos, pues también quiero terminar este día explicándoles, ¿verdad? Esa forma de poderlo hacer. Pero antes de eso, miren, voy a pasar acá a mi presentación. Permítanme. Permítanme. Hoy sí. Muy bien, miren, como siempre voy a presentar por última vez mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido y vamos a explicar y desarrollar en este caso los ejercicios que traigo para este día. Y por último, nuestra finalización. Voy a tomar en este caso 5 minutos para que ustedes puedan activar su cámara y podamos en este caso despedirnos. Como objetivo general de sesión final, lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos como herramienta de análisis de datos. Quiero presentarles, miren, esta diapositiva que es como bastante relevante en la parte de la información teórica que nosotros debemos de saber. Dice características de los gráficos dinámicos. Quiero explicarles acá, miren, un poco de sugerencias que les quiero dar sobre la información que corresponde a los gráficos dinámicos. Y dice acá, miren, para crear gráficos dinámicos efectivos, debemos tener en mente algunas características propias de esta funcionalidad de Excel. Número uno, dice que la regla de oro en gráficos dinámicos es que cualquier cambio en la tabla dinámica se refleja en el gráfico dinámico y viceversa, algo que les estuve mencionando el día de ayer. Pero estos son como puntos relevantes que yo quiero que ustedes se lleven y que siempre los tomen en cuenta. Dice que los gráficos ignoran los subtotales y totales generales
de una tabla dinámica, es decir, nos los muestra en el gráfico. Ayer igual se me quedó el explicarles una acción que se puede trabajar cuando nosotros tenemos tablas. No sé si ustedes ya han trabajado con la parte de subtotales, pero también es una herramienta que nos da Excel para que nosotros, dentro de lo que sería una tabla, si no queremos crear, por ejemplo, una tabla dinámica, podemos crear sobre la tabla normal lo que serían subtotales. En ellos se encuentran también las funciones max, min, contar, en este caso suma, para poder realizar la acción. Dice otro punto, los beneficios entre segmentaciones de datos y tabla dinámicas también aplican para gráficos dinámicos. Otro punto, miren, bastante importante de relevancia que ustedes siempre deben de saber. Dice que el eje Y del gráfico corresponde al área de columna de una tabla dinámica y el eje X del gráfico corresponde al área de fila de una tabla dinámica. Estos dos conceptos que les estoy colocando acá, miren, es de suma importancia que ustedes lo sepan, porque a veces, ya les dije, nosotros podemos crear y es muy fácil crear, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de gráfico dinámico, porque automáticamente hacemos la acción teniendo ya nuestra tabla dinámica. Pero también es importante que usted sepa cómo corresponde en este caso la información que se coloca cuando nosotros estamos creando nuestro gráfico dinámico. Y por último, miren, es muy importante que tengas en cuenta que no toda tabla dinámica está configurada apropiadamente para crear un gráfico dinámico útil, que fue lo que nos pasó el día de ayer. Contestando a la pregunta que hacía la compañera, yo realicé en este caso lo que era el gráfico, pero no era un gráfico que era congruente con la información que nosotros teníamos. Me genera el gráfico, pero no me da ninguna información importante de relevancia en el cual se muestra la información que tengo. Entonces, es de suma importancia este último punto que igualmente yo se los había mencionado ya, pero era importante nuevamente, miren, recalcar estos puntos. Yo no quiero que usted se lo aprenda, sino que cuando nosotros trabajamos en Excel, y con eso quiero terminar la parte de la teoría, no se vaya solamente a ver un video y realice, por ejemplo, un ejercicio y diga, ahora sí ya puedo trabajar, por ejemplo, esa herramienta. No. Usted váyase primero a la parte de la teoría, busque la parte de la teoría, compréndala, entiéndala y después vaya a verse un video. Es una sugerencia que yo le doy siempre a mis alumnos. A veces nos vamos a la parte ya práctica, realizamos tal vez uno de los ejercicios que está mostrando en el video y entonces nosotros nos sentimos ya capaces que lo podemos hacer. Pero ¿qué sucede? Cuando ya preguntamos por qué tal cosa, por qué, por ejemplo, el eje, por qué, por ejemplo, las barras, no sabemos. Porque lo único que aprendimos fue a hacer, no a poder identificar cada una de las partes. ¿Por qué se hace? ¿Por qué debo de crear, por ejemplo, un subtotal? ¿Por qué debo de crear una tabla dinámica? ¿Para qué se crean las tablas dinámicas? Entonces, todos esos tipos de conceptos, usted siempre que quiera aprender algo nuevo de Excel, váyase primero a la parte de la teoría, entiéndalo y después vaya a ver un video. Y ya va a ver cómo fácilmente usted lo va a entender y va a poder explicarlo. Nosotros siempre recordemos que en nuestra vida laboral siempre tenemos que estarles explicando a los compañeros que no saben. Y una acción que yo diga equivocadamente, entonces también este compañero se va a llevar este concepto equivocado y lo va a hacer de esa manera. Entonces, seamos nosotros siempre un instructor, un docente cuando estamos explicando y hacerlo de la mejor manera.
La parte de la teoría siempre va a ser importante para Excel, que usted comprenda qué es lo que quiere Excel que usted haga, por ejemplo, con una función, con una acción dentro de Excel, para que ya después, cuando usted lo realice, usted comprenda por qué está sucediendo ese resultado que usted está obteniendo. Muy bien, miren, voy a pasar ya a la parte de lo que serían los ejercicios que traigo acá este día. Creo que voy a iniciar este día. Muy bien, ¿pueden visualizar en este momento mi hoja de trabajo? Sí, Sí, se ve. sí. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, ahora traigo acá, gracias, Karina. Traigo acá nuevamente el ejercicio en el cual nosotros trabajamos con el asistente de tablas dinámicas, donde lo tenemos en la barra de acceso rápido. Acá por el tiempo, miren, yo hice la misma acción que ya les había explicado y trabajé lo que sería mi tabla dinámica. Entonces, ahora con esta información que yo tengo acá, yo quiero que ustedes se den cuenta que tengo en este caso un filtro. Yo quiero que ustedes noten que las selecciones que yo tengo acá, miren, ya con una información en la cual ya tengo mi tabla dinámica, donde he trabajado dos tablas y estas dos tablas se encuentran acá en mi tabla dinámica, yo tengo lo que sería la referencia de fecha, precio, total y unidad. Pero acá no necesito colocar fecha, sino que solamente necesito que se muestre el precio, el total y las unidades. Ya realicé acá un cambio, igual por el tiempo. Y ahora sí, miren, yo me voy a ir, déjenme mover esto para acá. Yo me voy a ir a la opción de las herramientas de tabla dinámica, a la pestaña de analizar, y quiero que vean que voy a crear mi gráfico dinámico. Como siempre, nosotros tenemos diferentes tipos de gráficos dinámicos, pero acá, miren, yo voy a crear ahora este que sería cuadro combinado y voy a darle acá la segunda opción que tenemos. Voy a dar en este caso aceptar y quiero que se den cuenta que con esta información que tengo acá, he creado, miren, lo que corresponde a mi gráfico dinámico y he creado una combinación. No sé si alguna vez ustedes han trabajado con combinaciones de gráficos en los cuales se incluye, en este caso, dos. Acá nosotros tenemos la información y puede suceder que nuestro jefe quiera ver dos versiones diferentes en la información que nosotros tenemos acá o en dos tipos de gráficos. Y entonces esos tipos de gráficos, miren, nos ayudan a poder visualizar, pero quiero que vean ahora, solamente voy a hacer acá un cambio rápido y vamos a poner acá para que no se vea de esa manera. Muy bien, lo voy a dejar ya de esta manera. Quiero que se fijen, por favor, que ahora sí, miren, la información que yo tengo acá es relevante, es explicativa, se visualiza bien cuáles son los datos que yo tengo, en este caso, tanto en el eje vertical como en el horizontal, y me muestra, en este caso, una congruencia con la información que tengo aquí. Entonces, como decía en la teoría, no todas las tablas dinámicas lleva a que podamos colocar un gráfico dinámico. Y eso no sucedió el día de ayer. Con la información que teníamos, no correspondía a un gráfico. Entonces, la pregunta era, en un gráfico, en una tabla dinámica donde yo tengo dos tablas y he creado mi tabla dinámica, ¿puedo crear un gráfico dinámico? Sí. Ahora sí, nosotros podemos crear. Teniendo alguna información correcta y que corresponda para crear un gráfico dinámico, sí, lo podemos efectuar acá. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta.
Sí, queda claro. Gracias. Y para los ¿Queda claro para los demás? Sí, ingeniero. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, nos había quedado pendiente un ejercicio donde les mencionaba que íbamos a trabajar con una base de datos de ACCE. Quiero acá abrir la base de datos para que ustedes la puedan visualizar. Déjenme que abra acá Axel. Muy bien. Se los voy a presentar acá para que puedan. Tengo mi base de datos que corresponde a Axel. Muchas veces la información, cuando vamos a trabajar con tablas, muchos programadores nos piden que las trabajemos desde Axel, porque acá, miren, lleva como una logística en la cual vamos creando la tabla desde lo que sería Axel y tiene mejor relevancia para la parte de programación, que de eso se encargan pues nuestros compañeros. Entonces acá, miren, se han creado dos bases de datos, las cuales corresponden al nombre norte y al nombre sur. Entonces, estos datos que tengo acá, yo los necesito en Excel. Entonces, ¿cómo hago para poder venirme a traer? Yo acá puedo tener en Excel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las bases de datos que yo he creado acá. Pero puede suceder que cuando yo estoy en Excel solamente quiera una, o requiera dos, o requiera tres, y automáticamente, también de esta manera, yo puedo crear lo que sería mi tabla dinámica. Entonces, miren, me voy a ir nuevamente para mi libro de Excel. Voy a compartirles nuevamente, solo déjenme acá cerrar. Entonces, ya estando acá, miren, es importante que nuestras hojas, yo como ejemplo, les he colocado acá desde AS. Pero usted cuando vaya a traer información que corresponda no a un libro de Excel, sino que desde AS, entonces usted colóquele información tal, de tabla tal, y colóquele ahí ACC, por ejemplo, para que se haga referencia que se está trabajando con una tabla con AS. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Miren, antes teníamos una de las formas en las cuales podíamos crearlo, que era desde el asistente de tablas y gráficos dinámicos. Pero acá, miren, quiero mostrarles una forma, y no es de insertar desde tablas dinámicas, sino que lo voy a hacer desde la pestaña de datos. En la pestaña de datos, miren, nosotros tenemos el grupo de conexión. Y acá en obtener datos externos, yo tengo desde Access, desde web, desde texto, pero acá miren, yo le voy a decir que lo quiero desde Access. Quiero que vean que me va a abrir en este caso lo que sería la ventana para que yo vaya en este momento a buscar la información que requiero. ¿Qué voy a hacer acá? Quiero que se den cuenta que tengo ya acá, miren, lo que sería mi documento, mi libro, mi hoja de Excel. Yo voy a darle acá a abrir y quiero que se den cuenta que automáticamente me aparecen las dos tablas que tengo. Si yo quiero, solamente voy a seleccionar una y si quiero, también de esta forma, miren, ustedes pueden incluir más de una tabla dentro de lo que sería el campo de información para mi tabla dinámica. Voy a darle la acción de activar la selección de varias tablas y en este caso, miren, vamos a seleccionar las dos que se encuentran acá.
quiero que visualicen que este chequecito siempre, siempre va a corresponder a una acción dentro, en este caso, de Excel. Entonces, voy a dar acá a aceptar y vean que en ningún momento yo voy a irme a insertar para crear, en este caso, mi tabla dinámica, sino que me aparece, miren, este pequeño recuadro, donde me dice seleccione cómo desea ver estos datos en el libro. Quiero que vean que me aparece tablas, si yo solamente quiero mandar a llamar las tablas, en este caso informe de tabla dinámica, que es lo que nos interesa en este momento, y gráfico, en este caso dinámico. En esta opción que les estoy mostrando en este momento, podemos mandar a llamar solamente el gráfico dinámico o solamente mi tabla dinámica. Acá sí tengo cualquiera de las dos opciones que va a ser lo único que se va a incluir cuando yo estoy importando datos. Entonces, fíjense que me ha tomado de referencia la celda donde yo estaba posicionada. Yo le voy a decir que no, que la quiero en este caso desde acá. Y ya que he realizado en este caso la acción, ella me tocó, yo le voy a dar la opción de aceptar. Y quiero que se den cuenta que automáticamente me ha creado mi tabla dinámica. Voy a ir acá. Y acá le voy a poner desde acá. Muy bien. Ahora fíjense en algo acá. Con el ejercicio que teníamos anterior, se incluían o fusionaban las dos tablas. Esa es una forma en la cual nosotros podemos trabajar. Pero quiero que se den cuenta acá, miren, y esto, y por eso a los programadores les gusta trabajar con Excel, porque si ustedes ven acá, me identifica las dos tablas. ¿Qué pasa si mando a llamar tres? Me va a identificar las tres tablas o las cuatro tablas. Pero acá yo puedo decir que no voy a trabajar con norte, sino que voy a trabajar con sur. Puedo crear combinación o puedo trabajar solamente con la tabla que requiero. Es por eso que a los programadores les gusta que cuando nosotros estamos trabajando con bases de datos, lo hagamos desde acá. Quiero mencionarles que de todo lo que conozco, en este caso de tablas dinámicas, de lo que estoy aprendiendo todavía a trabajar tablas dinámicas, porque nunca se termina de aprender. No crean que nosotros por ser instructores conocemos todo, no. Siempre estamos cada día aprendiendo algo nuevo de Excel. Y es por eso que siempre todo lo que aprendemos tratamos también de poderlo explicar, para que ustedes tengan diferentes formas de poder trabajar. Entonces acá, miren, usted puede colocar en este caso la información que necesita y automáticamente, miren, nosotros estamos creando lo que sería la información. Y acá me aparece de esta manera. Dice acá, miren, en este recuadro que me está apareciendo que se necesite una relación entre las tablas. Yo ya tengo esta relación entre las tablas. Por eso acá no le voy a decir crear, porque si yo le doy la opción de crear, me va a hacer lo mismo que teníamos en la tabla anterior. Pero en este momento no quiero crear una relación, sino que yo la puedo trabajar de esta manera. Y yo tengo en este caso acá, miren, lo que sería la información que necesito para la creación de mi tabla dinámica desde Axe. No sé si tienen alguna consulta sobre esto que les acabo de explicar o queda claro. Sí, se comprende. Gracias. ¿Ha quedado claro para los demás? ¿Y ha quedado claro? Muy bien, miren. Entonces, tenemos ya acá creada lo que corresponde mi tabla dinámica
desde lo que sería at. Esta sería otra forma en la cual nosotros podemos crear tablas dinámicas. Quiero realizar, miren, una de las últimas acciones en las cuales también podemos incluir lo que sería una tabla dinámica. Para eso me voy a ir para otro libro de Excel que ya lo tengo acá. Y quiero que se fijen, por favor, lo que vamos a ver. Ya les enseñé con esto, creo que sería cuatro formas diferentes para poder crear lo que son nuestras tablas dinámicas. Pueden existir otras formas de poderlo hacer, pero recuérdese que siempre va a depender del tipo de trabajo que usted tenga. ¿Qué es lo que, si usted trabaja con varias tablas, si trabaja con una tabla? Ya le he enseñado yo las diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar. Pero ahora bien, miren, nosotros tenemos ya creada una tabla dinámica con información, que es esta que se encuentra acá. Lo hice en este caso, miren, desde lo que sería, desde la misma hoja, lo que es nuestra tabla dinámica. ¿Qué sucede si en esta tabla dinámica que yo tengo, quiero incorporar más información? O sea, que quiero que dependa de otras tablas dinámicas. Teniendo ya esta tabla dinámica, no podría ir a hacer las acciones en las cuales mando a llamar dos tablas, porque ya lo tengo creado acá. ¿Y qué es lo que quieren que haga? De que mande a llamar otras tablas que tengan similitud con los datos que tengo acá. Porque recuérdense que para crear una tabla dinámica, mis encabezados y lo que corresponde siempre a mi primera columna deben de ser igual, para que tenga congruencia la información que voy a incorporar dentro de. Si usted está trabajando con una sola tabla, no hay ningún problema. Pero cuando nosotros vamos a crear combinaciones de tablas, debe de tener, en este caso, las mismas filas, las mismas columnas para que mi tabla se cree bien. Entonces, miren, yo tengo acá dos tablas que quiero incorporar. Quiero que se fijen en algo. Y ahora ustedes van a comprender, ya les mencioné, todo lo que usted ha aprendido desde Excel básico hasta Excel intermedio, siempre lo va a llevar para Excel avanzado. Porque todo es un conjunto de acciones, las cuales ya no se les explica porque ustedes ya no saben. Quiero que se den cuenta acá, miren, que yo tengo acá una tabla normal. Yo he trabajado en este caso con una cuadrícula normal, pero dice que cuando yo estoy, miren, acá lo que hice fue hacerlo con el grupo de fuente. Pero acá datos, y es lo que quiero acá explicarles. Dentro de herramientas de datos, nosotros tenemos un comando que se llama relación. Relación no va a aparecer, ni va a estar activado mientras él no identifique tablas de Excel. De esta manera, yo no puedo realizar ninguna acción, haciéndolo desde este comando que quiero explicar. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de seleccionar o posicionarme dentro de una celda. Estando en inicio, yo le voy a ir a dar un formato de tabla. Y en este caso, voy a trabajar con este que se encuentra acá. Voy a dar a aceptar. Ya tengo la primera. Voy a quitarle en este caso lo que sería mi filtro porque no los necesito. Y lo único que voy a hacer acá para que se visualice bien es colocar color negro. Me voy a ir para la siguiente y en este caso igual, miren, voy a seleccionar. Usted le puede dar el color de su preferencia acá. Nuevamente le voy a decir que lo quiero de esta manera y voy a quitar mis filtros. Esta sería la forma en la cual estoy quitando mis filtros porque no los necesito.
Y en este caso quiero crear lo que sería mi estado. Pero acá importante esto que ustedes ya aprendieron. Si se recuerdan, cuando ustedes crearon tablas, se debe de colocar un nombre. Esto es de suma importancia para lo que vamos a trabajar ahorita y poder identificarla. Esta va a tener el nombre del norte y acá esta va a tener el nombre de sur. Muy bien, ya las identifiqué acá, miren, norte y sur. Muy bien, entonces fíjense lo que voy a hacer en este momento. Me voy a ir para datos. En este caso igual usted lo puede seleccionar, pero quiero que se fijen en algo. Ya está activa relación, porque él ya encontró una tabla de Excel. Y con eso yo puedo crear en este momento una relación. Entonces me voy a venir para acá. Yo no tengo en este libro ninguna relación. Si lo tuviera, me aparecería acá. Muchas veces nosotros vamos creando relaciones, pero ¿dónde está el punto en que usted le coloque un nombre a la tabla? Si usted aprende en cada tabla de Excel, en cada gráfico, en cada tabla dinámica, a colocarle un nombre respectivamente, no va a perder la secuencia de lo que le estén pidiendo, porque usted ya sabe que tiene que irle colocando el nombre. Entonces acá, miren, cuando yo le dé nuevo, cuando yo voy a crear una relación, dice que mis tablas tienen que tener tanto para las columnas como para las filas, en este caso, una relación. Y para mi caso, para el ejercicio, la relación es en todo, tanto en las filas como en las columnas. Entonces, fíjense acá, me pide tabla y miren, yo sé acá el nombre de la tabla que quiero seleccionar. ¿Por qué? Porque le coloqué un nombre y ya con eso yo estoy identificando. Es para que vean qué tan importante es ese nombre que usted le va a colocar. Si yo tuviera más tablas acá relacionadas, no me voy a confundir como tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, sino que ya están identificadas con el nombre. ¿Qué sucede cuando usted no le coloca un nombre? Lo que todos tienen que salirse, cancelar la acción e irse a colocarle el nombre de cada una de las tablas. ¿Qué sucede cuando nos están explicando y nos dicen, te voy a explicar cómo crear relación? Pero ya falló porque no le colocó nombre. Y cuando viene la persona a explicarle cómo crearlo, entonces le pregunta, ¿y cuál es la tabla que vas a relacionar? Y usted ni sabe cuál es. Entonces acá, miren, importante. Entonces yo voy a crear acá norte y voy a crear sur. En este caso lo puedo hacer con cualquiera de todos ellos porque estamos identificando en este caso una relación. Bueno, vamos a colocar acá para mayor referencia el total y acá total. Y ya que he hecho esta acción acá, miren, le voy a dar aceptar. Y quiero que vean que ya tengo acá, miren, mi relación. No sé si lo alcanzan a visualizar. Sí, Esta acción que acabo de hacer. Bueno, muy bien. Entonces acá, miren, ya hice lo que necesita. Cuando ustedes tengan tablas en las cuales van creando, recuérdense que nosotros, donde estamos trabajando, ya conocemos a nuestra gente y ya saben lo que les van a estar pidiendo. Entonces usted, cuando esté creando una tabla y usted sepa que está creando tablas relacionadas a una tabla dinámica que ya tiene, recuerde esto. Vaya a guardarlas, vaya a colocarles el nombre para cuando su jefe le diga, mira, relacioname estas tres tablas, no tenga que estar yendo a hacer la acción que le enseñé el día de ayer, sino que usted automáticamente lo va a crear. Ahora bien, me voy a venir para esta tabla que ya tengo acá con esta información y ahora para poder relacionarla, miren, lo único que voy a hacer es darle un clic en la opción que está acá, que me llamó mucho la atención que nadie me había preguntado por qué existía la opción de más tablas.
Pero ahora miren, vamos a, si ustedes nunca habían hecho esto, van a averiguar por qué existe la palabra más tablas acá. Al darle un clic, quiero que vean que dice, quiere crear una tabla dinámica nueva. Para usar varias tablas en su análisis, es necesario crear una tabla dinámica nueva mediante el modelo de datos. Entonces, yo le voy a decir que sí y quiero que visualice que automáticamente me ha creado una nueva hoja y lo que hice antes con dos tablas en una misma hoja. Lo que hice antes con mandar a llamar, en este caso, a Axel, ahora lo estoy haciendo con esta acción. ¿Qué debe de pensar usted y qué quiero que se lleve de este curso? Siempre anticiparse a todo lo que puede llegar a suceder y tenerlo ya listo para que cuando usted le estén pidiendo esas acciones, usted ya tenga para solamente crear. No está yendo a buscar qué va a hacer para poderlo crear, sino que ya los tiene. Si usted lleva un orden de ir creando sus tablas, de irla guardando, automáticamente, mire, acá aparece la información que nosotros queríamos. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí. Gracias. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, queda claro. Gracias. Para los que ya habían trabajado con tabla dinámica, ¿ya habían trabajado de esta forma? No, así no. No, Cindy. Muy bien. Entonces, miren, han aprendido algo nuevo para poder, en este caso, trabajar. He tratado desde el primer día que ustedes aprendan a ser ordenados en Excel. No saben cuánto cuesta. Cuando una persona considera que ya sabe Excel, pero todo lo hace desordenado. Y de esa manera no se puede trabajar en Excel. Si usted no aprende a ordenar desde el momento que abre un libro, crea una hoja, le coloca color de etiqueta, un nombre, ya con eso usted está aprendiendo a ser ordenado en Excel. Yo quiero que cuando se finalice este curso, ustedes hayan aprendido a poder valorar que no solamente es que sepamos cómo trabajar, sino que también ustedes puedan hacer cosas nuevas en su vida laboral con lo que están aprendiendo acá. Entonces, de esa manera, miren, nosotros podemos mandar a llamar con la información que ya tenemos acá, lo que serían nuestros encabezados que siempre van a aparecer acá en lo que sería la información. Y quiero que se den cuenta que nosotros tenemos el rango que teníamos anteriormente y tenemos todo que también nos lo muestra. Esta es como otra acción diferente que ustedes van a encontrar. Puede suceder que usted lo deje como activo, o sea, quiere decir que es la información que tiene activa de la tabla dinámica que traía anterior. Esa es la explicación de esta acción. Entonces, acá cuando habla de todos, entonces ya le muestra, ¿verdad? El orden de todas las relaciones que usted tiene y que mandó a llamar para colocarlos acá. Y con esto seguimos aprendiendo, ¿verdad? De irle cambiando, en este caso, el diseño, de ir incorporando, miren, segmentaciones dentro de la información, porque entre más grande sea la tabla, yo necesito una segmentación de filtro para que cuando me pregunten sobre un dato, yo tengo mi segmentación y le voy colocando. Una de las sugerencias que les quiero dar, y es algo que me ha servido mucho con segmentaciones, es que yo a mis tablas, cuando son, en este caso, nombres, yo coloco una columna adicional con orden alfabético. Y esto me ayuda a crear una segmentación del abecedario para que de esa manera yo mando a llamar a todos los que sean relacionados con A, B, C. Y si es valor numérico, también de esa forma lo creo. Y no saben que eso me ayuda mucho. La parte de segmentaciones y trabajarlo de esa manera.
cuando nosotros pues llevamos lo que sería un orden alfabético, ¿verdad? Con la información que nosotros tenemos en nuestra tabla dinámica. Muy bien, miren, esto sería lo que les quería explicar cuando nosotros trabajamos la parte de lo que serían tablas y gráficos dinámicos. Les he enseñado cuatro formas diferentes de poderlo hacer. Usted quédese siempre con la que considere siempre que es más rápido, que le va a servir en su vida laboral. Todas al final, en algún momento, las tenemos que utilizar. Y a ustedes no solamente se quedan ahorita el haber aprendido en vivo, sino que recuérdense que ya hay una grabación. Y esas grabaciones ustedes las van a tener siempre para que puedan visualizar. Muy bien, miren, nos queda todavía tiempo para poderles explicar. Quiero pasar acá a mi presentación. Solo déjenme acá. Aquí, acá. Quiero pasar a este tema, miren, que lo venía, como dicen, chineando desde la semana pasada que quería explicárselo, desde que vimos validación, porque para mí es importante que usted aprenda de un grupo que hemos venido trabajando en Excel intermedio, la forma de dividir estos textos en columnas. ¿Saben ustedes que cuando nos dan una base de datos? Y créanme que a mí me sucede mucho que las personas, vienen mis compañeros y me dicen, voy a crear la base de datos. Pero cuando ya la tengo, pueda suceder que me colocaron el nombre y el apellido en una misma celda y debo de trabajar en este caso, una de las formas que nos muestran es concatenar, tanto como operador como función. Pero hay una forma fácil de poderlo hacer, que se llama dividir texto en columna. Dice que cuando tenemos un texto que deseamos dividir en varias celdas de nuestra hoja, podemos utilizar el asistente para convertir el texto en columna. Dice que este asistente nos ayudará a colocar cada palabra de nuestro texto en una columna diferente. Dice que las utilidades de este asistente pueden ser muchas. Algunos usuarios lo utilizan para separar nombres y apellidos, otros lo usan para preparar los valores que serán exportados a un archivo separado por comas. Saben, lo mejor de este comando es que me da unas amplias acciones para poder trabajar, porque lo puedo hacer por tabulación, lo puedo hacer por separaciones de comas, lo puedo hacer por separaciones de espacio y en todos ellos incluye para que yo pueda crear esta acción. En cambio, si, por ejemplo, tenemos la función concatenar en la cual lo que hace es unirme, yo necesito también de tener una herramienta que me ayude a realizar esa división de información que necesito. Yo puedo dividir desde un párrafo hasta, en este caso, dos, tres, cuatro palabras en las cuales voy a incluir la sección de los pasos y pasos que me va mostrando. Fíjense que cuando yo doy clic al comando, dice que me va a mostrar esta ventana. Yo tengo dos opciones. Tengo delimitados y de ancho fijo. En este caso, la mayoría se utiliza delimitados porque dice que son los caracteres como comas o tabulaciones que separan en este caso los campos. Cuando nosotros vamos a colocar un texto, siempre hacemos las separaciones por lo que sería barra espaciadora. O si no, cuando queremos hacer una separación, en este caso de información, dentro de una celda, nosotros lo hacemos por medio de comas o en este caso puntos y comas. Entonces, a esto me ayuda esta acción en Excel, a poder crear una división paso a paso de la información. Y quiero que vean lo que representa acá mi diapositiva, donde las separaciones, que si no visualizaron acá, yo tenía el texto, dividir texto en celdas diferentes,
Y quiero que se den cuenta que cuando yo le digo que la separación es por medio de espacio, automáticamente miren, él realiza la acción, o sea, que me da una vista previa de lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué sucede? Que cuando yo continúo el siguiente paso, yo tengo dos formas de poder separar. Una es que dependa de la celda donde se encuentra la información y otra es que dependa desde la siguiente columna, que en este caso, en el ejemplo, aparece desde B1. Quiero que también se den cuenta que representa la información absoluta. Excel tiene eso, que cuando él agarra, en este caso, celdas o rangos, automáticamente él está colocando absoluto lo que sería la información. Y es de suma importancia cuando nosotros vamos a crear estas divisiones que aparezca en este caso la celda desde donde queremos la información. Quiero pasar en este caso para lo que sería mi libro. Solo permítanme acá. Ya no lo tenía abierto. Ya ahorita lo abro. No creo que este es. Permítanme que se me ha perdido acá. Bueno, voy a buscar en otra parte. Permítanme. Ya ahorita acá. Creo que lo tengo acá también. Acá está. Muy bien, ahorita les presento acá para que puedan ver. Acá miren, tengo algunos ejercicios para que ustedes puedan ver y que podamos crear lo que sería la división de texto. Quiero que se fijen que no es necesario que el texto tenga las mismas palabras ni que tenga dos, tres, puede ser diferente. En este caso, en el ejemplo, solamente tengo lo que sería una fila donde tengo Fabiola Fernando, o sea, tengo dos palabras, y quiero que vean que automáticamente va a realizar la acción. Igualmente yo puedo seleccionar o posicionarme. En este caso, miren, este grupo lo hemos venido trabajando, y esta acción de lo que sería texto en columnas me aparece también cuando yo voy a crear lo que sería una tabla, un gráfico dinámico o una tabla de Excel. A veces me dicen, ¿tengo que crear una tabla de Excel para crear esta acción? No, porque aparece en la pestaña de datos del grupo de herramientas de datos. Igualmente tenemos el comando de quitar duplicado, en el cual me va a quitar todos esos valores duplicados que en algún momento yo utilicé para corroborar en este caso información. Entonces ahora miren, tengo acá delimitado, le voy a dar siguiente y quiero que vean que yo le voy a decir que no es por tabulación, sino que es por espacio. Y vean que automáticamente en mi vista previa ya me creó de esta manera. Si yo continúo con el siguiente paso, yo le puedo decir lo que me decía la teoría, que comience desde la columna C o que lo haga desde la columna A. Y en este caso la columna B. Lo voy a dejar de esta manera, que sería el primer ejemplo que les quiero mostrar. Y en este caso, al finalizar, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Miren, si ustedes alguna vez hicieron separaciones en el cual iban seleccionando el texto, copiando, pegando, quiero que se den cuenta que esta es una herramienta que nos ayuda mucho en Excel.
Voy a pasar rápidamente, en este caso, el siguiente ejercicio y quiero que vean que igualmente tengo información diferente cada una de las celdas. Voy a seleccionar, miren, voy a dar nuevamente acá la opción del delimitado. Le voy a decir que sea por espacio y ahora acá le voy a decir que no comience desde A, sino que comience desde B. Cuando yo realizo esta acción y le voy a dar finalizar, me sigue dejando el texto porque puede suceder que mi jefe después me diga que no, que el texto tiene que ir en una sola columna. Entonces voy a prevenir y lo voy a trabajar de esta manera. También podemos trabajarlo en una hoja nueva, copiando y pegando, realizando la acción y después ir a colocar la información donde corresponde. Quiero que se den cuenta que automáticamente, miren, está realizando la separación. En lo que estoy explicando, me tardo más que en la acción, en este caso, que hace el C. No sé si queda claro o alguna vez habían trabajado con este comando de Excel. Sí, yo sí, ingeniero. Ah, muy bien, Cindy. ¿Y los demás? Primera vez que lo miro. Ah, muy bien. Entonces, quiero mostrarles acá, miren, otro ejercicio para que puedan ver. Vean que ahora me han colocado los nombres y apellidos en una sola celda y necesito crear, en este caso, las separaciones, donde en cada columna va a ir primer apellido, primer nombre y segundo nombre. Voy a nuevamente hacer la misma acción. Acá los datos concuerdan porque todos tienen dos nombres y todos tienen dos apellidos. Voy a irme para acá. Voy a darle siguiente. Nuevamente le pido que sea por espacio. En este caso le voy a decir que comience desde acá y al darle finalizar, le voy a decir que sí, que quiero en este caso hacer las separaciones de esta manera y vean que automáticamente, miren, lo ha realizado. Todo lo que se encuentra en una misma celda he tratado en segundo que esté en diferentes celdas. Pero ahora bien, quiero terminar con este ejercicio. Tengo siempre nombres, pero las separaciones están por coma, no así por espacio, porque eso siempre lo tenemos que dar por cada palabra que vamos digitando. Entonces, ahora necesito apellidos y necesito nombre. Vamos a realizar, miren, la misma acción acá. Me voy a ir para acá. Al darle siguiente, hoy le voy a decir que sea coma y vean que ya no va a interesar los espacios que hay entre cada palabra, sino que yo le he colocado acá que sea la separación por coma. Al darle siguiente, yo le voy a decir que inicie desde esta celda y al darle finalizar, le voy a decir que voy a reemplazar estos datos y vean por favor que fácilmente yo puedo realizar la acción en la cual yo he hecho una separación por medio de coma. Entonces acá ya nunca más decir de copiar y pegar o por qué me hiciste eso. Usted agarra su libro y ya sabe que en menos de segundo usted esa información que no la hicieron bien puede en este caso colocarla en diferentes columnas. Y así, miren, automáticamente tenemos la información. ¿Qué tanto nos ayudan las herramientas de Excel a saberlas utilizar de diferentes formas para tanta información que nosotros estamos colocando en cada una de las hojas? Creo que nos llevaríamos a veces mucho tiempo en poder localizar esas herramientas que nos ayudan a poder trabajar. Y ustedes, ahora que entren a Excel avanzado, se van a dar cuenta que tenemos más acciones, más herramientas, más comandos, más grupos que identificar y que nos ayudan a que nuestra vida laboral se convierta bastante rápida y ágil para poder realizar cada una de las acciones. No sé si tienen alguna consulta de esta última acción que hice.
Ninguna. Muy bien, gracias. ¿Para los demás quedó claro? Está claro. Gracias. Ahorita presento mi pantalla. Muy bien, ya se me perdió la presentación. Muy bien, miren, les dije que íbamos a tomar 5 minutos al final. Quiero que me hagan el favor, los que se encuentran acá, de poder activar su cámara. Creo que algunos no los conozco, solamente la activaron el primer día. Quiero que me hagan el favor de poderla activar. Así nos despedimos bien. Roberto, Vladimir, Yesenia. Gracias, Roberto. Muy bien, miren, fue para mí un gusto poder haber compartido con cada uno de ustedes en estas 4 semanas. Creo que ha sido de mucho provecho para cada uno de ustedes. Espero que les haya gustado la forma en la cual estuve explicando cada uno de los temas. Espero también haberlos podido apoyar en cada una de las preguntas que me hicieron. Quiero agradecerles por su amabilidad siempre, de conectarse siempre a tiempo. Recordemos que solamente teníamos 60 minutos para que pudiera compartirles de cada uno de los temas que eran a diario. No sé si alguien quiere decir algo. Dígame, Carlos. Gracias por tomarse el tiempo de podernos enseñar, ¿verdad? Creo que aprendimos bastante. Bueno, en mi persona aprendí bastante. Hay muchas cosas que no sabía y que las estoy poniendo en práctica en mi trabajo. Así que muchas gracias. Es un gusto, Carlos. No sé si alguien más quiere decir algo. En lo personal también pues agradecerle, ingeniero, porque sí, me quedaron claras ciertas dudas que tenía yo en el tema del Excel y pues muy agradecido porque sí, logré aprender. Gracias, gracias, Roberto. Muy amable de su parte. Llévenos a de Cameron, Roberto. ¿Cómo? Que nos lleve a de Cameron, Roberto. Ah, él es de Decameron. Bueno, abre invitaciones. No, yo, ingeniero, igual agradecerle. La verdad es que me ha gustado bastante la forma en que nos ha enseñado. Ha tenido, creo yo, bastante paciencia, ha encontrado la forma práctica para que le entendamos. Muchas veces nosotros mismos nos hacemos el problema en Excel y la verdad es que hay varias formas bastante más prácticas que lo que nos dicen o lo que nos han enseñado, por decirlo así, a la brava. Pero usted ha hallado la manera de enseñarnos la forma práctica y de asegurarse que sí lo vayamos entendiendo. Entonces, a mí en lo personal sí sabía varias cosas, pero hay otras cositas que no las sabía y pues ha sido bastante interesante. Gracias por el tiempo
Y pues sí, porque la hora es un poquito pesadita para los que venimos de trabajar, pero igual es enriquecedor siempre aprender cosas nuevas. Y sería bueno que estuvieran el avanzado con nosotros. Fíjese que ahí sí les voy a quedar mal porque siempre pueden continuar conmigo o pueden colocar a otro docente. Se ven en el básico, creo que estuvieron con, no sé si fue mujer o hombre, y acá ahorita en el intermedio pues les tocó conmigo. Pero si no, con gusto, ¿verdad? Yo voy a estar acá a la orden para poderles explicar. Miren que la parte de lo que son las macros es lo que más me encanta de Excel, trabajar la parte de macros. Muy bien, miren, entonces, un gusto. Yo quiero darles esta reacción de aplausos, ¿verdad? Y felicitarlos a cada uno de ustedes. Felicidades desde ya, porque ya a ustedes se les va a otorgar lo que sería su diploma de Excel intermedio. Muy bien, miren, pasen, gracias Yesenia, pasen todos feliz noche y acá nos despedimos por última vez. Buenas noches, gracias. Feliz noche. Con gusto. Adiós.